Hicimos ya una sesión anterior sobre China, esta es evidente, era el momento de abordar el tema de, de Rusia, que tendríamos que haberlo abordado en cualquier momento, pero sin duda la coyuntura y la circunstancia nos obliga, nos obliga a hacerlo hoy, ¿no? Y permítame con unos comentarios iniciales y luego daré la palabra a nuestros dos ponentes, nuestros dos intervinientes a los que quiero dar las gracias por su presencia hoy con nosotros, ¿no? En el año 39, por tanto, un par de años antes de que la Alemania nazi invadiera, invadiera Rusia, Winston Churchill, entonces todavía primer ministro del Reino Unido, hizo un comentario sobre Rusia que se ha reiterado muchas veces y que creo que puede ser oportuno. ¿no? Decía, decía, no puedo predecir las acciones de Rusia, nos pasa lo mismo hoy, no puedo predecir las acciones de Rusia, es un acertijo envuelto en un misterio y dentro de un enigma. Bueno, puede que la frase fuera un poco exagerada, En cierto modo sigue siendo así y nos cuesta, creo que nos cuesta entender a Rusia, sospecho porque es un país europeo, pero un país distinto de otros países europeos por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, si vemos los mapas, los mapas veremos que Rusia es una de las dos fronteras que han hecho a Europa. Cuando ves un mapa de Europa, lo que percibes es que está, está aislada gracias a dos fronteras, la frontera del este y la frontera del sur, la frontera del, del Mediterráneo. ¿no? Pero son fronteras muy, muy distintas, ¿no? así como la frontera del sur, la del Mediterráneo, diferencia claramente entre los países que están al norte y al sur, con culturas, con civilizaciones, con desarrollos económicos radicalmente distintos. Cuando pasamos a la frontera del Este, esa distinción de los que está dentro y de lo que está fuera no acaba de ser clara. ¿no? Basta pensar que cuando nos movemos hacia el Este, transitamos desde el cristianismo occidental al cristianismo ortodoxo, digamos eslavo, desde él a un Islam occidentalizado, que es el otomano, el turco, y finalmente ya a un Islam claramente orientalizante. Pero esas cuatro cosas, especialmente las tres primeras, aparecen entremezcladas en los mismos territorios y en los mismos países. ¿no? De modo que eso es una frontera difusa, difusa ese eh, carácter difuso no lo vemos en, lo, en el Báltico. Parece claro que los países bálticos caen del lado de, U de Europa y de Occidente sin, sin la menor duda. Eh, esa frontera es extraordinariamente confusa cuando te mueves al sur, a los Balcanes y al Cáucaso y pilla, pero no se sabe, sabe si dentro ou fuera a Bielorrusia, a Rusia e a Ucrania. E, en boa medida, os problemas actuales derivan de derivan ello. Eh, de que lado está Rusia, está en Europa, es occidente, no lo es, sin duda su cultura lo es, no hay la menor duda. Algún sondeo que he visto hace tiempo en el que se preguntaba a los rusos si eran europeos o asiáticos, contestaban algo singular y relevante, decían no, no, no somos ni europeos ni asiáticos, somos rusos. Esto es otra cosa, es otra, es otra cosa distinta, ¿no? De modo que esta sería quizás mi primer mi primer comentario. Mi segundo comentario, dos citas, dos citas de dos relevantes políticos para entender un poco la situación actual. ¿no? La primera es bien conocida de Putin, la ha reiterado hasta la sociedad una y otra vez. Ha señalado muchas veces la caída de la URSS en el año 91 fue la gran catástrofe geopolítica del siglo XXI. De modo que para lo que para nosotros los occidentales fue sin duda un éxito, fue una liberación de muchos países para Putin y me temo que también para muchos rusos fue una catástrofe y un fracaso, que en cierto modo están tratando en este momento de, de cancelar y de darle la vuelta. El otro comentario inicial que quería hacer, la otra cita, esta es de Obama, de Obama quien dijo en cierta ocasión, también es una cita bien conocida. Rusia es una potencia regional, es una potencia regional y no una potencia global. En mi libro sobre el declive de Occidente digo que es una potencia sobrevalorada. Y añadía Obama un comentario que creo que es interesante de cara a la situación actual. Decía, la agresividad rusa es consecuencia de su debilidad y no de su fortaleza. Y me parece que este comentario es, es interesante. ¿no? Uh, y un último comentario, un último comentario sobre la posibilidad digamos de incorporar a Rusia al, al espacio occidental, ¿no? En un libro que vale la pena de Robert Cooper, un gran diplomático y un gran analista de relaciones internacionales, los embajadores se llama, los embajadores señala Robert Cooper que hay tres tipos de paz, hay la paz, bueno, por supuesto, la paz por separación, luego tienes la paz por equilibrio entre potencias, tienes la paz por hegemonía de alguna potencia en concreto, o finalmente la paz liberal, la paz por interdependencia. La paz que Montesquieu ya aludía al suave comercio y cómo civilizaba las costumbres y la interdependencia hacía mucho, mucho menos rentable cualquier tipo de, de agresividad. Tuvimos sin duda la paz por equilibrio con el telón de acero. Hemos tenido después la paz por hegemonía durante algunos años, la hegemonía de los Estados Unidos. Ya en el año 2013, sin embargo, Obama nos dijo, Estados Unidos no quiere hacer el papel de gendarme del mundo. Y hemos intentado, hemos intentado que eso es a lo que iba, hemos intentado la paz liberal, la paz por interdependencia, el engagement, la conexión con Rusia, y lo hemos intentado reiteradamente. Me pregunto si hemos hecho lo suficiente. Ciertamente Alemania lo ha intentado y lo ha intentado y ha tenido que cambiar su política de un modo drástico en pocas semanas, de un modo verdaderamente sorprendente. Lo hemos intentado. Eh, evidentemente no hemos tenido éxito esa paz por interdependencia en el caso de Europa ha fracasado veremos qué ocurre en el caso, en el caso, China, en el caso de China y lo que me pregunto es si hemos sido rechazados por Rusia o no hemos hecho, o no hemos hecho lo, lo suficiente en todo caso es evidente el, el fracaso de ese, intento de, incorporar, de ese intento de incorporar a Rusia al marco, al marco occidental. No nos faltan temas para abordar el día de hoy, por el contrario. Yo quisiera un poco que abordáramos tres, tres espacios, tres áreas de, tome, de problemas. En primer lugar, Rusia por dentro. Yo creo que nos interesa mucho Rusia por dentro, la conocemos mal, no sé si es un acertijo o un enigma, pero la conocemos mal. Es una potencia regional o es una potencia global, en qué medida, es un petroestado, es europea, es asiática, es solo rusa, es en este momento un estado iliberal como era autoritario o está caminando claramente hacia un estado totalitario recuerdo la portada del prestigioso semanario de Economist de hace pocas semanas que hablaba de la reestalinización de Rusia esto sería francamente preocupante es una sociedad corrupta tiene un ejército corrupto en buena medida la sensación que nos está dando es que un ejército potenkin como lo ha mencionado algún alguna lista Rusia por dentro, pero también Rusia por fuera. Por fuera, necesita expandir sus fronteras para asegurarlas. Esta idea tan rusa, creo, y no, desde luego de, de Putin, de la, de la profundidad estratégica. Rusia necesita profundidad estratégica, no tiene fronteras naturales. Aquello que decía Catalina la Grande, de que el único modo de asegurar mis fronteras es expandiéndolas. ¿Es esto una realidad? ¿Es un mito? ¿Es un mito? ¿Quién amenaza a Rusia? ¿Es la OTAN una amenaza para Rusia? Es una pregunta sin duda alguna, que los rusos darían, o muy buena parte de ellos, darían una respuesta rotunda. Por el este puede contar con la estabilidad de los, de los canes. Caerá del lado de China. ¿Hasta qué punto esa alianza que establecieron Putin y Xi Jinping eh que iba a a a mantenerse en cualquier escenario, pues es una alianza, una alianza real y finalmente no podemos, por supuesto, no podemos no o no no o, o, olvidar, olvidar el tema de la invasión, prefiero la palabra invasión que la palabra guerra, la invasión rusa de de Ucrania, que persigue útil Que persigue Putin con esta con esta acción bélica? Eh, ¿Cuáles han sido cuáles son sus objetivos? Los está cambiando a medida a medida que avanza avanza la 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 guerra. ¿Por qué la brutalidad del ejército ruso cuesta entender, cuesta entender estas imágenes y estas noticias que nos llegan? ¿Tiene Rusia recursos para una guerra larga? ¿Puede, puede aguantarla, aguantarla? ¿Perderá apoyos dentro de Rusia? Parece que ha ganado apoyos en las últimas semanas, o por lo menos esos eran datos del Levada, de elevada, del centro de, 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 de investigación, tenía hasta un 70, 70 y tantos por ciento de, de apoyo para la guerra actual. ¿Se mantendrá esos apoyos a medida que la letalidad, que es muy alta, eh, vaya siendo conocida entre la opinión pública rusa? mantendrá en ese sentido el apoyo, el apoyo de, de China hasta qué punto la amenaza nuclear es real, es real o es un bueno, pues un un, un, un bully, ¿no? Es una es un en fin, una, uh, a, a, algo que sea que sea que se ha lanzado. En todo caso, Putin ha venido a cambiar la lógica de la disuasión nuclear. Hasta ahora la disuasión nuclear es puesto que tengo misiles tú no me puedes atacar y por lo tanto yo estoy seguro. Eh, ahora la lógica de Putin es, puesto que tengo misiles, puedo atacar e invadir a otros y tú no me vas a responder porque no te atreves. Esto es nuevo, esto es un escenario nuevo. ¿Cómo vencer, cómo vencer a Putin si es que nos interesa sin desestabilizar Rusia, que sería un gran problema? ¿Qué paz es posible? ¿Qué paz es posible? Has planificado y planteado muchísimas, muchísimas preguntas. Todas muy importantes y desde luego no vamos a poder responder a todas. Pero yo me gustaría hacer un breve comentario de lo que habías dicho y luego haría unas observaciones sobre, sobre Rusia vista por, por fuera y por dentro y me centraría en el conflicto de Ucrania. Y luego, eh, como he dicho, hay muchas preguntas, pero eh, si alguna llega después de, de lo que decimos, pues encantada de, de, de responderlas. Eh, yo, la, la famosa frase de, de Winston Churchill eh, es un poco exagerada, pero creo que todavía es válida y sobre todo eh, por, una, por una razón. Eh, tú has dicho, hemos, quizás hemos dejado de entender a Rusia o nunca la hemos entendido. Yo creo que ahora, y, y bueno, en los últimos años, eh, hay en una tendencia en la opinión pública, eh, no siempre, pero la hay, cuando uno intenta entender Rusia, eh, normalmente le acusan de, que, de querer... A uh, justificar sus acciones. Y creo que es, una, uh, que, es una, uh, que, que es equivocado actuar de esta manera. Creo que para derrotar a Rusia, y claramente eh, ahora mismo uh, Rusia es un enemigo, esto se, se ve en su invasión en Ucrania. Creo que para derrotar al enemigo hay que entender muy bien cuáles son sus. Eh, motivos, cuáles son su, sus objetivos políticos y sus estrategias, porque solo de esta manera eh, podemos saber hasta dónde está dispuesta llegar rusia y el kremlin para cumplir estos objetivos. y repito, para derrotar a rusia hay que entenderla y muy, y muy bien, no. Eh, estoy muy de acuerdo con tu valoración en tu último libro, que por cierto, enhorabuena, que es premio de Espasa Calpe eh, de, de ensayo. Siempre he estado de acuerdo con esta valoración tuya de que Rusia es una potencia sobrevalorada. Y esto, definitivamente, pero yo creo que misma Rusia crea este, este mito alrededor de sí misma, forma parte de su propaganda uh, para, para crear esta, uh, esta sobre, sobrevaloración y uh, ahora intentaré centrarme solo um, un, un apunte has, has planificado uh, varias preguntas uh, sobre Rusia vista por dentro, si Rusia es un estado uh, auto liberal, autoritario, totalitario hace años que uh, Rusia, se ha Rusia el kremlin se ha definido a sí mismo, como un uh, estado de democracia soberana lo que quiere decir pues bueno una democracia populista una un modelo de sistema político eh, que responde a la idea de que, de que no, existen, no existe un modelo político de democracia universal, sino que cada país puede crear su propia democracia. ¿no? Y obviamente el sistema político de Rusia, que yo defino como putinismo, refiriéndome a esta dimensión de, del poder autocrático en Rusia, que se ha dado claramente hasta la invasión de, de Ucrania, eh, eh, es un modelo... Híbrido, del Estado híbrido en el sentido de que existen eh, ciertas, eh, ciertos elementos que caracterizan eh, el sistema político democrático, sin embargo se trata de una democracia imitativa eh, en este sentido. Quiero subrayar, por ejemplo, el sistema pluripartidista y las elecciones en Rusia claramente eh, imitan un sistema democrático, toda vez que el mismo Kremlin es que crea los partidos para fingir que existe un sistema eh, pluripartidista. ¿no? Pero lo llamo híbrido, sobre todo, por el hecho de que se trata de, de un sistema político donde las instituciones en la sombra son las que influyen realmente demasiado e impiden cualquier eh, sustancial de desarrollo democrático en el país. Y me refiero sobre todo a los servicios de inteligencia, a, al ejército, a la Guardia Nacional y, por supuesto, a un uh, pequeño círculo de oligarcas alrededor de Putin. ¿no? Eh, yo, hasta invasión de Ucrania, aunque ya los últimos años este modelo híbrido y autocrático, el modelo putinista de rusia. Eh, yo creo que ha ido uh, realmente desde 2014 uh, 14, deteriorándose y girando hacia un modelo totalitario. modelo liberal es hungría, como el mismo viktor orban dice. ¿no? Uh, rusia, creo que ha sido un modelo híbrido autocrático y que está claramente girando hacia el totalitarismo y desde la invasión de Ucrania, eh, pues la, la prohibición de, de las fundaciones extranjeras, la expulsión de los medios de comunicación, el cierre de los medios de comunicación eh, domésticos incluso, ¿no? que, que hasta ahora han, han intentado, eh, desde la invasión, la verdad que han estado bastante discretos, pero aún así... Uh, han, han, han sido cerrados claramente uh, hay un giro hacia hacia totalitarismo <coughs> el discurso de de Vladimir Putin después de la del comienzo de la invasión cuando ha dicho cuando claramente ha dividido el puerto el pueblo ruso entre los patriotas y traidores bueno es un elemento de guerra por supuesto pero <coughs> que eh, realmente claramente eh, demuestra este giro totalitario. Todavía no hablamos de estalinismo, de ¿no? pero de, 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 la, de las purgas eh, de, que, que había ejercido el régimen stalinista durante la Unión Soviética, pero sí eh, hay, hay un clarísimo giro hacia un régimen cada vez más cerrado y más, más totalitario. Eh, respecto al... Eh, esto un, es un pequeño, eh, una pequeña observación eh, sobre Rusia. Rusia por dentro. ¿no? Allí una, una cosa más destacaría eh, que desde 2011, desde que por primera vez los rusos salieron a la calle a protestar eh, sobre un supuesto fraude en las elecciones eh, regionales en 2011, eh, Rusia ha sido... Eh, ajustando, <laughs> si se puede entre comillas, el sistema de partidos políticos de Rusia y esta dimensión claramente de, eh, eh, contribuía a que el régimen cada vez más sea autocrático. Hablo del año de hace 10 años, ¿no? Porque eh, de, desde entonces el, el, la ley de partidos políticos ha cambiado 16 veces cada vez y está claro que Putin ha eliminado. Físicamente a los posibles oponentes políticos, o ha intentado eliminarlos, como Alexei Navalny, que ahora está en un prácticamente campo de concentración eh, en, en Siberia. Respecto, respecto a, a, a la vista de, de Rusia por fuera, eh, es un tema. Que, que, que podemos hablar muchísimo de ello, ¿no? pero yo, yo lo dividiría para mejor comprensión en, en dos bloques. Uno es lo que ha motivado eh, la, dos paradigmas históricos que han estado siempre presentes en la política exterior de Rusia y luego la segunda parte es la relación... De Rusia con el occidente después de, de final de la Guerra Fría. ¿no? Hablando de, las, de, las, eh, de los paradigmas históricos, eh, el primero es, que todavía que ha, ha sido respetado uh, por, por Putin, también por los bolcheviques, es el, eh, es el eh, paradigma de, eh, de la estrategia de defensa eh, imperialista de los zares y se puede resumir en esta frase que has citado de, de Catalina la Grande, ¿no? que es, eh, la, la, no, no conozco otro modo de defender mis fronteras que expandiéndolas. Es la, es la estrategia de crear las zonas de influencia, de crear unas zonas de tampón entre enemigo potencial y Rusia. Eso se debe a muchos factores a los geográficos, que Rusia carece de las fronteras eh, naturales, a las numerosas invasiones de Rusia, desde los mongoles, polacos, lituanos, Napoleón, Hitler, etc. Pero en la época zarista eh, realmente claramente es una estrategia de crear eh, una zona de influencia, una zona de control para eh, entre el enemigo potencial y Rusia. Aquí eh, no puedo resistir en no mencionar que los rusos no tienen la palabra seguridad realmente. Ellos usan la palabra bezopasnost, para mm, con, eh, cuya, cuya cuyo significado es eh, seguridad, pero realmente la palabra, la traducción literal de la palabra bezopasnost es sin peligro. Ves opasnos, ¿no? Es es una composición y para los rusos no es un concepto de seguridad como lo entendemos en Occidente, sino realmente eliminar cualquier peligro y esto prácticamente es imposible, ¿no? El peligro siempre existe algún algún peligro. De allí yo creo que a veces hay estos métodos uh, muy muy radicales, ¿no? En la uh, en la eliminación de cualquier mm, peligro. El otro para, el paradigma histórico y creo que es el elemento uh, fundamental de la estrategia soviética, ya sea en las versiones de Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev o, o Gorbachev incluso, es que el elemento fundamental de la política exterior de Rusia es tener un papel decisivo en el establecimiento de un orden internacional. Porque Rusia, como muchas veces hoy en día se dice, nosotros somos o gran potencia o no somos nada. Este, eh, este deseo de ser el pilar de un orden internacional ha, ha tenido su, su esplendor durante la Guerra Fría, cuando Rusia junto con los Estados Unidos era la, la superpotencia en un mundo bipolar, en lo que has mencionado de, de Robert Cooper, ¿no? de, de cómo se había organizado la, la paz. Y Rusia eh, sigue pensando en estos términos. No, no sabe pensar eh, de sí misma si no representa un pilar decisivo en el orden mundial. Dicho esto, hay que decir que Henry Kissinger... Ha dicho que nunca ha existido una cosa como orden mundial, pero, pero bueno, entendemos lo que de lo que de lo que hablamos aquí, ¿no? De un orden internacional eh, que refleja una distribución del poder y la influencia, eh, influencia en ello. Y la segunda parte de esta de esta pregunta sobre Rusia vista de fuera y sobre pues política exterior de Rusia. Uh, allí está, está la, esta pregunta: si la OTAN es una amenaza para la seguridad de Rusia. Yo creo que la OTAN no es una amenaza uh, para la seguridad de Rusia. El problema es que, que el Kremlin y muchos rusos perciben la OTAN como una amenaza. Y sabemos que en la política la percepción a veces es equivalente a la realidad. Por lo tanto, eh, aquí dos observaciones. Una es, eh, y la pregunta es si, si hemos hecho suficiente. Creo que hemos hecho suficiente. Alemania es el ejemplo de que se ha hecho más que suficiente y no le ha ido bien, como has dicho. Pero eh, también quiero decir dos cosas respecto a ello. Uh, siempre se puede hacer también más, pero creo que. Una de las razones de la situación en la que estamos, o dos razones de la situación en la que estamos, es que historia nos ha demostrado que después de, de una guerra, incluir la potencia derrotada tiene un, uh, es una inversión a la paz a largo plazo. Esto demuestra Francia después de las guerras napoleónicas o inclusión de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en el orden uh, inter liberal internacional. Cuando no está incluida, eh, como Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pues esta potencia, cuando se recupera un, un, un poquito, se convierte en la potencia revisionista y revanchista. Y yo creo que ahora uh, es lo que tenemos con Rusia. Y segundo... La ampliación de la OTAN hacia el este, que es un tema amplio, muy muy amplio y de lo que se puede hablar mucho, eh, yo creo que se ha demostrado que Rusia no ha atacado los países que son miembros de la OTAN, por lo tanto es una prueba que la OTAN tenía que, eh, que ampliarse, es una ampliación correcta, legítima por la petición de estos mismos países que han querido entrar en la OTAN, pero creo que la OTAN se ha equivocado en no crear con esta legítima ampliación una clara estrategia hacia Rusia. Esperar que Rusia va a mirar esto con manos cruzadas y, y tener un papel honorífico en este Consejo eh, Rusia-OTAN eh, de 2002 y, y, y el acuerdo de, de asociación de 1997, que, que es... Una, incluso se habló Bill Clinton con Yeltsin en su momento habló que Rusia acaso podría ser miembro de la OTAN, pero Rusia quería ejercer el veto en la OTAN claramente para prohibir la, la entrada de otros países del antiguo bloque soviético y por eso no, este era uno de los mayores obstáculos. Pero yo creo que el Occidente, sobre todo en los años 90, tenía una un claro una clara postura de visual thinking de que Rusia se va a integrar en las instituciones del orden mundial y que va a convertirse en un país democrático esto ha fracasado y eh, a partir de, de luego a partir de 2001 se, eh, sobre todo los Estados Unidos se enfocó en la lucha terrorista luego en China y Rusia creo que se percibió como un país débil, un país que no puede hacer nada y que, como ha dicho eh, un ex político español, eh, claramente eh, dijo, eh, eh, los Estados Unidos eh, querían poner a Rusia en la segunda división sin preguntarla. Y Putin ha dicho, pues yo estoy aquí. Eh, en términos futbolísticos, <laughs> es esto. Putin no acepta ser en la segunda división, lo que él percibe, eh, percibe como tal. Y para ir concluyendo, yo ahora me centraría en la invasión de Ucrania. Y es un tema que, que nos preocupa a todos y eh, realmente que eh, está muy, mucho en medios de comunicación, por lo que yo no quiero entrar en detalles del desarrollo diario de, de las batallas, quiero hacer algunas eh, observaciones generales. ¿no? Eh, la invasión de Ucrania, claramente y en primer lugar, es consecuencia de dos fracasos. El primer fracaso y el más importante es el fracaso de Rusia de influir en Ucrania, influir a través de... Eh, de diferentes instrumentos de la guerra híbrida, de campañas de desinformación, de ciberataques, de chantaje económico, energético, de captura de sus élites, de presiones de todo tipo prácticamente, de, de hasta construir Nord Stream 2 para desviar eh, transición de gas a través de Ucrania, es el fracaso de Rusia de conseguir eh, un objetivo político que es bloquear la ampliación de la OTAN impedir eh, entrada de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea a través de los instrumentos pacíficos y sin usar fuerza militar. Esto ha fracasado y es un resultado de pura desesperación realmente de, eh, de Rusia, porque Rusia... También antes ha demostrado en, en la guerra de Georgia, por ejemplo, que Rusia como último instrumento usa mil, fuerza militar para cumplir eh, sus, sus objetivos políticos. Segundo fracaso es el fracaso de disuasión de Occidente, eh, de, de tres tipos de disuasión, de disuasión clásica, por disuasión por castigo, digamos, la convencional. Occidente ha dicho a Rusia que no va a in <coughs> intervenir, pero que sí va a introducir sanciones económicas hasta ahora nunca vistas y la verdad que ha cumplido eh, la palabra. no El segundo tipo de, de disuasión ha sido la disuasión por revelación eh, que eh, los Estados Unidos eh, ha publicado prácticamente desde, desde diciembre diciembre que Rusia va a invadir a Ucrania. Muchos de los, nosotros, incluida yo, eh, eh, hemos estado incrédulos hacia, hacia esto, ha sido una nueva estrategia de, eh, de, eh, digamos de, de intentar disuadir a Rusia, en este caso Rusia, de no invadir poniendo cada día informes de inteligencia que antes eran muy secretos. ¿no? Yo creo que esto eh, sí ha tenido una función enorme, que es eh, que ha cerrado eh, completamente la casi completamente, aunque vemos que no, teniendo en cuenta que, que alrededor del 80% de, de los rusos apoya esta invasión, parece que no ha tenido gran efecto, pero sí que ha, eh, ha arrebatado a, a, a Rusia la avanzadilla en desinformación y propaganda. ¿no? Ha, ha tenido que callar a Rusia allí eh, y por lo menos. Yo creo que, eh, que esta disuasión eh, por, eh, por revelación ha sido una, un éxito en este sentido, pero sí eh, que no ha, eh, no ha conseguido disuadir a Rusia de invadir a Ucrania. Y la tercera disuasión es la contradisuasión realmente. Al decir eh, que no va a intervenir en este conflicto, Occidente... Eh, ha dado de alguna manera la, la, eh, una, una posibilidad al Kremlin clara de, eh, de invadir. Eh, el Occidente, ahora visto después de lo que ha ocurrido, creo eh, que está en una guerra económica, por lo menos los rusos lo entienden así y creo que muchos europeos también. Eh, hay que separar aquí una guerra económica, que es un instrumento realmente de la Guerra Fría, por lo que yo... Uh, por lo que tengo dudas si puede funcionar a corto plazo creo que no definitivamente no va a, a, a influir en esta en esta invasión a corto plazo a largo plazo agotará a Rusia pero hasta qué punto porque Rusia uh, eh, no estamos en la Guerra Fría como la de antaño y por lo tanto eh, creo que es muchísimo más difícil de aislar Rusia económica, política y diplomáticamente. La prueba de ello es la abstención eh, entre muchos otros países de China, e India y lo que has mencionado, la gran incógnita aquí es el papel de China, que todavía no lo sabemos y por lo tanto no sabemos realmente, no podemos calcular hasta qué punto las sanciones económicas pueden uh, influir en la actitud de rusia en la en la invasión en, en ucrania Lo, la una cosa una cosa que está clara china no quiere que rusia salga debilitada de, de este conflicto porque porque uh, como ha dicho en en, 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 numer en, en numer numer numerosas u, u, ocasiones no estamos y voy acabando tengo cinco minutos más he gastado 25 en la, eh, estamos en la segunda fase de la guerra, según el mismo Kremlin. En la primera fase eh, lo que se ha visto eh, es una ineptitud y una, pues bueno, una invasión que nadie ha esperado de Rusia. Se ha esperado una invasión mucho más organizada, mucho más competente. Eh, y la misma retirada de Rusia de la parte occidental del país parece ser que el Kremlin reconoce su derrota y también reconoce el, la sorpresa, creo que, que de todos, incluido Occidente, ¿no? de la heroica y decisiva... Uh, lucha de los ucranianos uh, por defender su país, ¿no? En esta lucha yo creo que la clave también ha sido el crucial apoyo de, del Occidente, de los Estados Unidos, la Unión Europea, Europea y la OTAN, pero también de, de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eh, Japón, eh, Corea del Sur, muchos uh, muchos otros países. ¿no? Eh, estamos en la segunda fase de la guerra y es donde Uh, incluso hay an analistas rusos que dicen que la primera fase de la guerra, aunque a mí me suena una justificación más que, que una uh, seria explicación, ¿no? que los rusos dentro de sus planes estaba un poco a bombardear la parte occidental eh, y eh, para distraer las fuerzas rusas de Ucrania. Tener las pendientes en todo territorio de Ucrania para poder centrarse eh, en la parte oriental. Yo creo que, que esta justificación es falsa porque parece ser que eh, el Kremlin eh, quería un cambio rápido de régimen porque su objetivo político es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, entre otros y que eh, contaba que Ucrania iba a comportarse como se comportó en 2014, sobre todo en Crimea, cuando no se eh, disparó ni, ni una bala. Ahora se centra en, en la zona oriental. Creo que eh, la zona oriental es importante por varias razones. Primero tiene unas enormes reservas de gas, de litio, de varios minerales y materiales, recursos naturales eh, raros. Eh, la ciudad de Jarsón es la clave para, para, eh, porque tiene un canal de agua eh, que hasta 2014 llegaba a Crimea. Y un, Jarsón es una de las ciudades que los rusos, eh, primero, eh, una de las primeras que querían controlar, y de hecho han. Eh, desbloqueado esta, este bloqueo de, 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 del canal de agua hacia Crimea, por supuesto Mariupol para crear un corredor entre Donbass y, y Crimea, y allí está la ciudad de Odessa, que es, yo creo, eh, muy importante estratégicamente para Ucrania porque es el puerto civil y militar eh, y civil de todas sus exportaciones. Si Rusia llega a llegase a, con, a controlar a Odessa, convertiría a Ucrania en un estado continental y posiblemente en un estado fallido, creo yo. Puede puede ocurrir, ¿no? Y esto se puede aquí ahora hablar mucho de esta nueva fase de la guerra, pero para ir acabando, yo he pensado mucho eh, en la Segunda Guerra Mundial en 1942, Winston Churchill y Roosevelt se encontraron. In the middle of the Norway, en medio del Atlántico y fabricaron allí el Atlantic Charter, empezaron a organizar la paz, ¿no? convencidos en su victoria. Ahora creo que no, um, es difícil empezar a pensar en la paz, pero yo creo que debemos, eh, con, eh, primero hay que decir que este conflicto puede durar mucho tiempo porque eh, las, ambas partes primero porque los rusos por, dos, primero los rusos tienen unos objetivos políticos y estratégicos maximalistas que Ucrania no puede cumplir sin desaparecer como Estado soberano no Des, a Ucrania desmilitarizar Ucrania que no entre en la OTAN bueno eso sí que se podría eh, contemplar reconocimiento de que Crimea forma parte de Rusia y la independencia de eh, las autodenominadas eh, repúblicas independientes Lugansk y Donetsk. Yo creo que Rusia no se va a retirar de los territorios conquistados. Esta es mi experiencia de las guerras balcánicas. De hecho, me asombra cómo se habla de la guerra de Ucrania como el mayor conflicto en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo ha dicho el presidente Zelensky, lo han dicho varios líderes europeos. Sarajevo ha estado asediado más de dos años. El genocidio de Srebrenica tuvo 8.000 personas asesinadas por las fuerzas, eh, por el ejército serbo-bosnio y fuerzas paramilitares. Y el resultado final de la guerra de, de Bosnia los acuerdos de Dayton son el reconocimiento de los territorios étnicamente puros y conquistados de los actores de esta guerra que duró tres años por lo tanto eh, yo con experiencia de las guerras balcánicas es cierto que Occidente no estaba tan in involucrado pero la OTAN al final los Estados Unidos intervinieron eh, yo contemplo tres posibles escenarios. El menos probable es que una, uno de los actores sa salga completamente derrotado. Creo que esto no va a ocurrir porque Ucrania está apoyada por Occidente y Rusia tiene... Muchas, muchos. Eh, puede aguantar esta guerra mucho tiempo a pesar de las, de las sanciones, porque Rusia se prepara para las sanciones desde 2014 y mientras no tenemos sanciones en hidrocarburos rusos, Rusia puede pagar esta, esta guerra. ¿no? Eh, el segundo es, escenario es una división de Ucrania, aunque el presidente Zelensky ha dicho que, por, que Ucrania no la, no la acepta, no la acepta por ahora, pero una derrota decisiva del ejército ucraniano en la parte oriental del país puede llevar a, eh, a la finlandización de Ucrania, eh, que eh, digamos finlandización en el sentido, Finlandia entregó más del 30% de su territorio en la guerra de 1939 con la Unión Soviética y, y renunció a su idea de entrar en la, en la OTAN. Y la tercera opción, quizás la más eh, probable, es una especie de eh, alto el fuego eh, de tipo Minsk II, donde Rusia controlaría territorios que ha conquistado pero sin el reconocimiento de Ucrania, por supuesto, y de la comunidad internacional. Entonces llamar esto conge conflicto congelado sería muy cínico, eh, pero sí que tendríamos un conflicto a largo plazo que no solo dependería de estancia de Putin, yo creo que quiero decir de, del gobierno de Putin, eh, yo creo que no va a haber un cambio rápido en, en uh, régimen de, de Rusia y uh, creo que no es muy inteligente, y con esto acabo, eh, llamar, si pensamos hacer unos acuerdos de lo que sea, ¿no? En la guerra de Ucrania con Vladimir Putin, mmm, creo que no deberíamos llamarle crimen, criminal de guerra, aunque lo es. Porque. ¿Por qué? No, pero es otra, uh, otra experiencia de las guerras balcánicas. Slobodan Milosevic guerreaba desde 1991 en Eslovenia, en Croacia, por supuesto en, la, en Bosnia y en Herzegovina, pero Milosevic fue el hombre que firmó la paz de un país que no era suyo, pero sí de una guerra que era suya. Firmó la paz y todavía acuerdos de Dayton son vigentes. En 1999 firmó la capitulación de Serbia y el acuerdo eh, de, de paz con, con Kosovo, y solo después de ello fue definido como criminal de guerra y llevado a La Haya, donde murió antes de ser juzgado. Quiero decir, eh, y después del bombardeo de la OTAN y con toda la ayuda que se reconoce, públicamente en un art artículo de for Foreign Affairs de la CIA, de derrocar el régimen de Slobodan Milosevic, tardó dos años y medio en caer. Por lo tanto, si queremos una paz en Ucrania, creo que debemos ser más prudentes a la hora de definir públicamente lo que pensamos de la gente que debería firmarla. Aquí, eh, y no, no digo que no lo es, lo subrayo, sino simplemente creo que hay que ser eh, realista. Uh, y uh, una violen un violento derrocamiento de, de Putin en Rusia nos traería problemas mucho más graves de lo que es uh, la, la invasión rusa en Ucrania. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Nos has dado un repaso fantástico de Rusia por dentro, por fuera y lo que es la guerra de Ucrania, incluso con las, con las alternativas que podría haber de la, de la salida. Eh, antes de dar la palabra a Nicolás. Quería pasarte una pregunta que me acaba de llegar, que es muy. Me han pasado varias, pero esta quiero liquidarla ya. Me pregunta de qué sondeo sale el dato de que los rusos apoyan esta invasión en un 80%. Creo que son datos de eh, Levada Center. ¿no? Son Levada Center. Sí. Levada Center es el. Hasta ahora ha sido uh, definido como el único centro de opinión pública uh, independiente. Su director es uh, Denis Volkov. Eh, y es un centro que una parte de su actividad está financiada por Mikhail eh, Yodrovsky y creo que no hay duda aquí que es un enemigo del régimen de Vladimir Putin, toda vez que, que estuvo um, alrededor de 14 años en la cárcel, en una cárcel de, de Siberia. Eh, Levada Center hasta ahora se han aceptado como buenas todas sus encuestas y eh, Putin antes de la invasión de uh, Ucrania, su popularidad, según Levada Center, estaba alrededor del 63%. Ahora eh, eh, va, eh, oscila entre 71 y 83, eh, que es el dato de 30 de marzo de, de Levada eh, Center, pero creo que los, las encuestas del Kremlin son como pues, 95% o, o algo así tenemos, ¿no? tenemos pues que aceptar el dato aunque quizás habría que descontar el hecho de que la información que reciben los ciudadanos evidentemente como mencionabas pues es una información extremadamente sesgada sesgada y, y partidista pero pero el hecho, el hecho es eso nicolás te escuchamos ¿Cómo, Muy bien. qué opinas sobre este escenario que nos ha dibujado Dibujado, Mira. Muy bien, pues antes de empezar, eh, por supuesto, quiero dar las gracias a la Universidad Internacional de, de La Rioja por la invitación. Y es un gusto, de verdad, compartir este rato con, con Mira y con Emilio. La verdad, un, un gran honor. Eh, a ver, en estos 10-15 minutos que tengo, eh, a ver, para decepción de quienes nos estén siguiendo... Eh, comparto prácticamente todo lo que ha comentado Mira, y esto digamos, no tendremos intercambio de, de zascas, ¿no? que le gusta mucho ahora a la gente, pero yo creo que es más constructivo. Lo que voy a intentar es no ser repetitivo y voy a intentar complementar ¿no? eh, varias de las cosas que, que ha apuntado Mira. ¿no? Eh, entonces, pensando en las preguntas que nos pasó Emilio, eh, bueno, pues, He preparado unas pequeñas notas sobre un poco la evolución de las fuentes de legitimación, ¿no? la evolución ideológica del régimen de Putin, que yo creo que nos sirve eh, para ver cómo conduce al escenario actual de, de invasión rusa de, de Ucrania ¿no? y cómo eso tiene que ver, como estaba describiendo Mira, con la situación doméstica de Rusia y con su proyección hacia afuera. Hacia ¿no? Y por empezar, como hacías en tu presentación, con la, con la cuestión del colapso de la Unión Soviética, me gustaría ahí hacer, eh, yo creo, tres elementos que creo que es importante considerar sobre este colapso soviético y que a veces no está tan claro en nuestro debate público y académico incluso. El primero es la dificultad de, del encaje de este colapso eh, dentro del propio discurso público ruso, ¿no? la dificultad de articular un relato que aglutine las múltiples caras ¿no? y variables de, de, este, de este asunto. ¿no? Porque por un lado, es eh, como estabais eh, comentando los dos, es... La derrota de Rusia en la Guerra Fría, pero al mismo tiempo, quienes lideran ese proceso también quieren sentirse vencedores en la medida que ponen fin al, al régimen comunista, y, pero al mismo tiempo se lamentan profundamente del, del colapso territorial de la Unión Soviética, no del gobierno del Partido Comunista, eh, que son cosas distintas, suceden simultáneamente, pero son procesos eh, distintos. ¿no? Y, y es la variable, o digamos, es. El, la clave que explica esa frase eh, que citabas ¿no? de Putin, de la catástrofe geopolítica, Él se está refiriendo al colapso territorial de la Unión Soviética, no, a, no al fin del régimen eh, o de la ideología comunista como tal. ¿no? Porque claro, esto crea la paradoja, eh, además, de que Rusia es independencia de la URSS, es decir, Rusia en buena medida es independiza de sí misma también, en la medida que es heredera de la propia Unión Soviética. O sea, que eso genera dificultades que van más allá del ámbito historiográfico y que tienen que ver más con la propia identidad política de, de Rusia, ¿no? Entonces este lamento de por el colapso territorial eh, ha ido generando eh, una narrativa o un relato eh, de tipo conspirativo, ¿no? En el que hay un complot, en el que digamos la clave que explica el colapso de la Unión Soviética es un complot occidental. Urdido en connivencia con quinta columnistas dentro de la propia Unión Soviética. ¿no? Y esto vemos que ha ido creciendo con el tiempo y ahora es, es, muy, digamos, es el relato en buena medida eh, dominante. ¿no? Y ahí vemos los contrastes también con nuestras percepciones. Uno muy claro es el de la figura de Gorbachev, ¿no? que en Occidente, en particular en Europa Occidental, es pues una figura que despertaba, yo creo que sigue despertando mucha simpatía, desde luego en su día. Eh, en fin, yo era bastante pequeño, pero en fin, lo recuerdo con el gran, la gran simpatía que generaba en todas partes. En Rusia es una de las figuras más denostadas. ¿no? Lo era entonces, particularmente, además, paradójicamente o un tanto paradójicamente, en el resto de repúblicas. En las centroasiáticas, por ejemplo, a Gorbachev lo consideraban un, un nacionalista ruso radical. ¿no? O sea, hay unos contrastes que nos parecen paradójicos, pero que tienen sentido dentro de la lógica ¿no? de la dinámica interna eh, soviética. Bueno, pues Gorbachev es, hay una percepción muy negativa sobre él en general en Rusia, y sobre todo esta idea de que era un líder débil que se dejó engañar y que por su culpa eh, se generó este, este desastre. ¿no? También es cierto que en este lado, digamos, del, en el otro lado del muro, o en este lado del mundo, Hemos generado un relato también falso sobre la, la caída de la Unión Soviética en la medida que, eh, yo esto lo veo mucho con los estudiantes, ¿no? que se es, es ha asumido es una idea ya que está en todos nosotros, que es la idea de que el colapso soviético era inevitable. ¿no? Y no lo fue. Eh, pocas veces hay cosas inevitables. Eh, la ley de la gravedad, eh, si yo empujo esta botella se cae por la ley de la gravedad, eso es inevitable. Pero el colapso soviético solo fue inevitable a partir del fracaso del golpe de Estado de agosto del, del 91. Antes no. Y, y de hecho, eh, en, el, en la época, ninguno de los actores trabajaba con ese escenario. Eh, ni siquiera Estados Unidos, en la época de George Bush, estaba trabajando con el escenario de que era inevitable y ni siquiera estaba tratando de ayudar a conseguir ese escenario. Pero bueno, estos son, son elementos importantes también. Segundo elemento relacionado con esto. Porque eh, este colapso se produjo de forma más súbita de lo que pensamos ahora, porque si tendemos a pensar que era inevitable, pues nos parece que bueno, era cuestión de sentarse a esperar y ya ya pasaría, ¿no? Y esto es importante, yo creo, por el, el impacto emocional, ¿no? eh, eh, Que tiene que ver con la idea de que lo que parece eterno puede colapsar en cualquier momento, ¿no? Y esto yo creo que es importante en la, en la sociedad rusa explica también muchas cosas, ¿no? Y unido luego, bueno, pues a los colapsos, digamos, o los bancarrotas de los años 90, al hecho de que muchos rusos, por ejemplo, pues no sean muy... Sean muy reacios al ahorro, por ejemplo, ¿no? O sea, que tengan una mentalidad a veces que puede, puede haber un contraste ahí, ¿no? Con la mentalidad eh, eh, europea occidental, ¿no? Y relacionado también con, esta, con la caída de la Unión Soviética, es importante tener en cuenta las enormes expectativas que se generaron, ¿no? Dentro de todas estas, digamos, eh, aspectos, bueno, un tanto paradójicos o aparentemente contradictorios, pero sí había claramente unas enormes expectativas de que todo iba a mejorar y que los niveles de vida iban a crecer rápidamente y, y o sea, que la democracia y la prosperidad económica eran las dos caras de una misma moneda y que esto iba a ser Rápidamente conseguido. Entonces, lo que hay es una amplia y rápidamente eh, frustración ¿no? por esta transición fracasada. Yo creo que es importante también eh, resaltar un aspecto que es que es un fracaso ruso. Por mucho que hubiera eh, asesores, ¿no? en los famosos Chicago Boys, etcétera, todo esto, eh, muy bien, pero los actores centrales de, esta, de este proceso son rusos. Los que roban la riqueza nacional son rusos, los que, en fin, el, la corrupción rampante que hay en los 90, violencia política, barra económica, asalto de empresas, etcétera todos son ciudadanos rusos y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Es en ese entorno ¿no? o en ese contexto en el que emerge, ¿no? En los años 90, en el que emerge la figura de Putin. Y hay que tener en cuenta también, eh, porque hay una lectura ahora un poco, yo creo, distorsionada, que no es tanto una reacción, tiene un poco de reacción a eso pero sobre todo es un producto de ese entorno y de ese y de esa y de ese proceso. Y Putin cuando llega al poder tiene, yo creo, bueno, tres ejes, ¿no? tres ideas centrales. La primera eh, es restaurar el control del Kremlin. O sea, yo si tuviera que elegir una palabra para caracterizar sus 22 años de al frente de Rusia diría que la palabra es control, ¿no? una obsesión por el control, el control del, de Rusia, y como describía Mira, ¿no? el control de los vecinos, el control, el control, y claro, para eso hay que tener el país cerrado un puño y controlarlo, un país muy grande, bueno, pues desde, desde, el, desde el Kremlin. ¿no? El segundo elemento sería eh, la opción ideológica o sea, la idea, cuando Putin llega, su primera apuesta es que no va a haber una ideología de Estado, o sea, que la ideología... Es un elemento, pues no diré pernicioso, pero algo que no iban a imponer. ¿no? Esto es claramente un, una reacción frente a esta, eh, lo que se entendía como el aspecto ideológico de la Unión Soviética. Y es lo que Putin en, resalta en un famoso discurso que da en el Bundestag en, a principios de 2000 o 2001, eh, en la que resalta esto: no la idea de, no vamos a tener una ideología de Estado. Y eh, el tercer elemento, es el riesgo que él ve y publica un artículo eh, cuando es primer ministro en el que alerta de lo que él ve como un gran riesgo existencial para Rusia, que es convertirse en un país, como comentaba Mira, de segunda división. ¿no? Y esta idea de o somos gran potencia o no somos nada. Y esto aquí hay un elemento que eh, distingue bastante de lo que digamos sería nuestra visión más canónica de política exterior. ¿no? Porque digamos lo nuestro, eh, si uno lee estrategias de política exterior o de seguridad eh, de Estados Unidos o de países europeos, en, ...en todas, digamos, la idea central es que... ...si estamos bien dentro, ¿no? si somos fuertes, dinámicos, prósperos... ...si estamos cohesionados, nos proyectaremos con fuerza... ...y, y vigor en el ámbito internacional. ¿no? En Rusia, la percepción es, eh, como decía, mira, ¿no? Esto de, o somos una potencia o somos nada, es, un, es al revés. O somos fuertes fuera o no seremos fuertes dentro. ¿no? O sea, la carga, digamos, está a la inversa. ¿no? Y esto, esto también es importante eh, tenerlo en cuenta porque es un factor que también tiene que ver con la cuestión de Ucrania, ¿no? eh, en clave doméstica y de política internacional, aunque para, desde la óptica del Kremlin, Ucrania no es exactamente política internacional. Es una cosa ambigua ¿no? de esto que llaman el extranjero cercano, que no es exactamente extranjero, eh, ni es eh, en fin, exactamente política internacional. ¿no? Entonces, bueno, por, por hacerlo, por eh, sintetizar, que veo que me estoy retrasando un poco. Eh, digamos el primer periodo de Putin ¿no? los primeros ocho años como presidente y cuando hace de primer ministro básicamente es una modernización autoritaria o sea la idea del contrato social es va a haber una prosperidad expansiva a cambio de aceptación pasiva por parte de la población básicamente no se permite un margen de libertades y tal pero sin gran contestación y a cambio ¿eh? pues eh, el ciudadano ruso va a disfrutar de mejores niveles de vida y esto en buena medida se consigue por factores circunstanciales quizás, que es los altos precios de los hidrocarburos en ese periodo, pero la realidad es que el salario medio, la, la prosperidad del ciudadano ruso medio crece significativamente en, en ese periodo. Y de hecho si Putin no hubiera vuelto, eh, yo estoy seguro que digamos, su, 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 su recuerdo sería muy positivo en ese sentido. ¿no? Del 2004 a 2008, que es cuando empieza... Pues, todo este proceso eh, o digamos esta, esta llegada masiva por ejemplo de, de rusos a, a hacer turismo ¿no? Turquía España no Costa Brava Costa del Sol ¿eh? es cuando la gente y no solo los oligarcas o solo los millonarios sino una, un número creciente de rusos que podemos calificar de, de clase media ¿no? esto digamos entra en, en quiebra o va resquebrajándose en parte por las percepciones del Kremlin y la obsesión del Kremlin, también conectándolo con eh, lo comentaba Mira de las guerras balcánicas o la caída de Milosevic, con las llamadas revoluciones de colores, ¿no? que empiezan en Serbia, precisamente, en el año 2000, Georgia 2003 y significativamente la revolución naranja de Ucrania en, en 2004 y luego la de Kirguistán, bueno, en, en, en la primavera del 2005 también, porque, eh, digamos, mientras que en Europa Occidental o en el mundo occidental... La percepción es que estos movimientos son básicamente la continuación de las revoluciones de terciopelo de la segunda mitad de los años 80, por la que los regímenes autoritarios de Europa Central y Oriental pues, caen. Digamos, hay una visión benevolente y positiva ¿no? de la ciudadanía protesta contra regímenes autoritarios en los que no ha habido procesos de transición, en ¿eh? el caso de Georgia y Ucrania eh, y, y Cristán, bueno igual Serbia la verdad que lo conozco menos... Eh, pero eh, desde la óptica del Kremlin y no solo, ¿no? De algunas otras repu eh, desde otras capitales postsoviéticas, esto se interpreta básicamente como un golpe de Estado encubierto, en el que Occidente está utilizando, moviendo sus hilos, porque, y esto es un problema, era un problema entonces y es un problema ahora, lo hemos visto muy claro en el caso de Bielorrusia, ¿no? eh, desde el verano del 2020, desde la óptica del Kremlin, mmm, la ciudadanía postsoviética no tiene ningún tipo de agencia, o sea... Si están en la calle y protestan por algo, es porque ha habido una manipulación de los servicios de inteligencia occidentales, ¿no? la inteligencia británica o americana, básicamente. ¿no? Y esto eh, tiene su punto culminante eh, con las protestas que también mencionaba Mira en, en la plaza de Bolotnaya, Moscú, que es eh, claramente el síndrome de Bolotnaya, que hay claramente un, un giro del régimen hacia adentro y hacia afuera, ¿no? porque entonces decide que ya no va a ser más. Estoy simplificando, obviamente, pero eh, que no va a ser más a ideológico. O sea, que va a haber eh, como mínimo eh, patriotismo o una doctrina, o sea, una idea del patriotismo y un um, sentimiento antiliberal, ¿no? como dos caras de una misma moneda en la que eh, hay que defender a Rusia como una fortaleza asediada que, que está siendo atacada y que afronta una amenaza existencial ¿no? que viene de fuera. Y ahí juega una, un factor, o juega el factor del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial que, eh, digamos, esto es una conmemoración que la época soviética bueno, pasa por diferentes eh, periodos, que los años 80 languidece en buena medida, o sobre todo los años 90 va languideciendo, y que con Putin se va restaurando este, este, este gran desfile, ¿no? que también se produce en otras eh, capitales de las repúblicas eh, postsoviéticas en las que normalmente el 9 de mayo, ¿no? el Diviata que ahora digamos, se anuncia como que va a haber un cataclismo en, en Ucrania para tener algo que ofrecer el, el 9 de mayo, eh, era en los años 90 y, y hasta hace unos 10 años, 10-15 años, más, como todavía además quedaban muchos supervivientes, ¿no? veteranos vivos, pues un día de reconocimiento, ¿no? de entregarles flores, de, de que se sentaran en, el, en los parques y se les acercara a los escolares, ¿no? a hablar con ellos... Y, una cosa digamos, más, más emotiva, ¿no? más de ámbito personal, a ser más una demostración, que también lo había antes, ¿no? pero digamos, claramente cada vez más es enfatizar que esto es una demostración de fuerza y además una lectura que, es, que nos da derechos adquiridos. O sea, como nosotros pusimos fin, ¿no? básicamente con el gran esfuerzo lo hicimos, nuestro, lo hicimos nosotros, esto nos da derechos sobre eh, la mitad del continente europeo y tienen que aceptarlo porque como en el 45 fuimos nosotros los que pusimos fin al nazismo, esto es así. Y además se lleva hasta el extremo de cualquiera que se oponga a nosotros es nazi. Es, tiene que ser nazi por definición, porque como fuimos nosotros los que en 1945 acabamos con, con el ejército nazi, pues y, y ahí viene, ¿no? La clave de. Y por supuesto entonces esto es un poder que se arroga a Moscú. O sea, eh, los ucranianos solo pueden ser verdugos, ¿no? <laughs> digamos, o sea, solo los demás no pueden reclamar también el haber sido víctimas o, o protagonistas, ¿no? Tienen que ser solo eh, objetos, nunca sujetos, ¿no? Solo para ser, eh, si no se avienen a lo que dice el Kremlin, y entonces se convierten en nazis, ¿no? Entonces, esta es la trampa retórica y es la trampa que entraña también eh, una, un elemento eh, que hemos visto en ciudades españolas también. De estos, eh, de lo que llaman del regimiento inmortal, ¿no? estos eh, desfiles organizados por el poder ruso y que entrañan este peligro, porque no tienen nada que ver con el recuerdo de la guerra mundial, sino con una reivindicación de los derechos que hemos adquirido por esta victoria eh, hace eh, 70 años. ¿no? Bueno, entonces lo que hay es un giro ¿eh? en el Kremlin en 2011-2012, a resultas de estas manifestaciones. Y ahí empieza eh, claramente esto, ¿no? Esta división entre patriotas y traidores, ¿no? Eh, patriotas o rusos de verdad y quitacolumnistas. E incluso a partir del 14 se inventa también la categoría de los columnistas que son también aquellos que tienen propiedades en Occidente, que simpatizan, que dentro del régimen, pero son blandos, ¿no? Y esto lo utilizan, digamos, sectores más nacionalistas para poner presión al, al propio régimen. Entonces, en 2014, que es digamos un punto de, de inflexión también obviamente por la, la cuestión de Ucrania, ahí hay dos elementos ¿no? eh, que yo es lo que creo que los, los fundamentales, ¿no? el, el desafío ideológico que supone el carácter europeísta del Euromaidán, ¿no? esto para Putin esta, esta es la verdadera amenaza, ¿no? este es el verdadero riesgo, porque es perder y como además no acepta la que tengan eh, verdadera capacidad de agencia, ¿no? la gente que está protestando en el Maidán, entonces, tiene que ser que hay una conspiración igual que la hubo en su día para poner fin a la Unión Soviética, pues esto no es más que otro complot, ¿eh? pero más sofisticado, con redes sociales, etcétera, etcétera. Y el segundo es la posibilidad de perder el control, porque yo creo que el, el riesgo no es. Eh, la OTAN no representa una amenaza militar, eh, sino la posibilidad de perder el control. ¿no? Porque Rusia no puede, por ejemplo, ahora eh, avasallar, intimidar, imponer a las repúblicas bálticas, ¿no?, con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, son miembros de la OTAN, entonces, en última instancia, tienen ese paraguas de seguridad, ¿no? Entonces, ese es el, el peligro. Y entonces, cuando se produce la anexión de Crimea, se produce este boom, ¿no?, de popularidad de Putin, y que es una, una fiebre genuina, en buena medida, o sea, hay un auténtico fervor en muchas partes de Rusia, ¿no?, y mucha gente... Y esto yo creo que en el Kremlin hace la lectura de, apelando al orgullo nacional, que ya estaba ahí desde el principio, pero digamos exclusivamente al orgullo nacional y de forma más exacerbada y más proactiva, eh, podemos conseguir el mismo nivel de legitimidad y de respaldo sin, eh, sin que la cuestión económica, el desempeño económico sea, no, ya no juegue un papel tan, tan relevante. ¿no? O sea, el Kremlin se siente más liberado de de eso, ¿no? y bueno, y entonces esto, claro, ha ido cada vez a más, ¿no? porque digamos desde 2014 la intervención rusa ha ido fracasando en su objetivo político final, que es el control político de Kiev, y en eso ha ido fracasando, ¿no? entonces lo de Crimea es un poco, digamos, un caso aparte, en el caso de éxito, pero la guerra que injertan artificialmente en el Donbass no no tiene éxito, ¿no? y entonces llegamos al al momento. Digamos, al momento actual. en la que eh, yo creo que Rusia interviene por. Eh, por dos razones. Ve ¿no? eh, por un lado eh, que, el, que el tiempo empieza a correr en su contra en Ucrania, ¿no? que cada vez la eh, digamos, en Ucrania ha conseguido dejar el Donbass, eh, las porciones del Donbass se controla Rusia, pues un poco al margen del resto de la dinámica del país, que la interacción con el resto de Europa, Occidente es cada vez mayor, y entonces, digamos, Rusia ve, percibe ahí que está perdiendo eso, ¿no? o sea, que el tiempo empieza a correr en su contra. Y al mismo tiempo ve una ventana de oportunidad que lo interpretan eh, a raíz de, no tanto de la salida, pero sí del cómo de la evacuación de, de Afganistán. En Rusia, digamos, estas imágenes de calamitosas, obviamente, de, de gente corriendo al lado de los aviones y cayéndose los aviones en Kabul se interpreta como un claro síntoma de debilidad, Estados Unidos no tiene compromiso, ¿no? Estados Unidos está agotado y es una potencia en declive, y bueno esto con, con, coincidiendo con, sale Angela Merkel va a salir, viene un nuevo gobierno, Francia va a estar en elecciones, la, la percepción también, y esto es el problema de quienes abogan constantemente por el apaciguamiento, como siempre hemos estado abogando por eso, en Rusia el cálculo que hacían era claramente de la Unión Europea no era nada, o sea, Harán un poco de ruido, pondrán alguna sanción, algo puede pasar, pero será poca cosa. Yo creo que lo que más les ha sorprendido a ellos, igual que al resto, yo, si algo me ha sorprendido verdaderamente en este último mes, son las sanciones de la Unión Europea. Y esto es, también es el riesgo, ¿no? Porque, digamos, al haber sido tan apaciguadores ha acabado con la capacidad de disuasión que pudiera tener la Unión Europea. Ahora, evidentemente, eh, puede ganarla, ¿no? En la medida que resulta más creíble ¿no? su amenaza de, de sanciones. Entonces, esas dos combinaciones ¿no? de mmm, el tiempo va en contra nuestra y hay una ventana de oportunidad, confluye una serie de factores y no, va a haber una, no esperan una gran respuesta. Y además, como decía, mira, ¿no? cuando empezó Rusia a amasar sus tropas, que se dijera explícitamente nosotros nunca vamos a intervenir, aunque fuera claro que no se iba a intervenir con digamos, botas, ¿no? efectivos desplegados para luchar contra ellos, es un error en la medida que permite que el, el cálculo de riesgos tachar todos los escenarios peores. ¿No? dejar la incertidumbre, aunque tú tengas muy claro que no va a pasar, pero generar una mínima incertidumbre te permite que al menos ellos tengan que mantener eso en su cálculo de, de riesgos. ¿no? Entonces, eh, con esta invasión y ya concluyo, eh, yo creo que Putin persigue eh, dos objetivos y tiene un impacto interno, ¿no? doméstico, que es eh, los dos objetivos que persigue, bueno, uno es poner fin a la idea de una Ucrania independiente. O a sea, una Ucrania soberana y capaz de, en fin, de tomar libremente sus decisiones, de ser un estado plenamente independiente y soberano. Cuando hablan de desnazificación se refieren a esto. Ellos, digamos, el cálculo, como ha explicado Mira, ¿no? era ahí porque se han creído también su propia propaganda y su mala lectura de, de Ucrania que, que han hecho en estos últimos eh, años. ¿no? Eh, cuento una anécdota muy rápida en en eh, mediados de enero, eh, en fin, no debería haberlo hecho, pero bueno, acepté una invitación para el programa de Risto Mejide y lo que iba a ser una entrevista me pusieron en directo con, con un periodista de, de Sputnik, ¿no? Que hablaba desde Rusia. Y era ya en directo, que no puedes no serte puedes porque quedas tú peor, ¿no? Si queda no, queda. no, no, ya. Eso fue. Fue yo, ¿no? En fin, lo que iba a ser un intercambio solo con el presentador del programa, pues se convirtió en un intercambio con, con este señor, ¿no? Bueno... Y entonces yo, eh, casualmente salió el tema de, de Kharkiv, porque los del programa tenían ahí un equipo desplegado. ¿no? Y yo dije que, que realmente que no conocían a los ucranianos, que habían perdido el contacto con los ucranianos de verdad, porque sus únicos interlocutores son políticos corruptos en Ucrania y una élite muy, muy, muy eh, pequeña, que bueno, es, una, es una parte del país, obviamente, pero habían perdido realmente el contacto con, con ucranianos de, de verdad, en mi opinión. ¿no? Y esto bueno, le, le produjo hilaridad ¿no? al despunte que le pareció que era... Eh, bueno, pues una ocurrencia de un nivel marciano, ¿no? Eh, porque yo le dije que no, que no les iban a recibir con los brazos abiertos, que esto eh, yo lo veía muy, muy improbable, ¿no? O sea, que no me parecía para nada el sentimiento en una ciudad como Kharkiv, que, como sabemos todos ahora, está a 20 kilómetros de la frontera con, con Rusia y es una de las que más están destruyendo, ¿no? Pero bueno, esta mala lectura, ¿no? Entonces, al final, eh, desnazificar ha pasado de ser acabar con una, lo que ellos pensaban que era una pequeña élite que tenía engañado al conjunto del país en Ucrania, Ahora es prácticamente destruir y, si hace falta, exterminar físicamente a una parte muy importante de, del país, ¿no? para hacerlo inviable como, como tal. El segundo objetivo es revertir lo que el Kremlin, y como describía Mira, ¿no? el propio Putin ha explicado, lo que considera un accidente histórico. Estos 30 años son un accidente de la historia. Se produjo, Tuvimos un mal momento, ¿no? en, caímos en la trampa con, con el colapso de la Unión Soviética y esto lo vamos a revertir ahora. Entonces, por eso eh, es difícil, con estos dos objetivos, claro, es muy difícil encontrar una, un acuerdo mínimamente satisfactorio para Ucrania y para el resto de Europa, obviamente. O sea, porque no, ahí no. Claramente no se dan los mimbres para lograr ni siquiera un acuerdo de mínimos. Nada que vaya más allá de un acuerdo de alto el fuego o eventualmente un armisticio en, en las líneas del frente que haya, como decía Mira, ¿no? en el momento de firmarlo o de acordarlo. ¿no? Y. Esto, y así concluyo, el impacto hacia adentro es que el, el régimen de Putin ha pasado entonces, de, como decía, ¿no? en un primer momento de ser a ideológico, no una ideología, modernización autoritaria y eh, aceptación pasiva, después a patriotismo y antiliberal, y, pero bueno, y poco más, digamos una cosa más light, aunque cada vez progresivamente más represiva, ahora lo que está demandando es una aceptación activa y un mayor compromiso ideológico. ¿no? con un mayor también nivel de, de represión, ¿no? que yo creo que esto es lo, y con un espacio cada vez más cerrado. Y esto bueno eh, entraña riesgos e incertidumbres, o sea, bueno, puede sostenerse por décadas, es posible quizás, pero tam, también entraña que de repente puede generar una reacción en contrario sin que eso sea necesariamente lo más probable. ¿eh? Yo no creo en los escenarios del golpe de Palacio, todavía me parece que estamos lejos de eso, pero bueno, estamos más cerca que hace un mes. <laughs> Quiero decir que hace un mes era completamente impensable, ahora sigue siendo improbable. Pero... Y lo mismo con respecto a la, a la, al conjunto de la ciudadanía, ¿no? porque esto sí que es una es una novedad y yo no tengo tan claro eh, cuánto tiempo es sostenible este fervor de lo de la, ¿no? El, con, con lo de la Z por todas partes. Y esto me, me genera dudas, ¿no? pero bueno, esto. Eh, lo iremos viendo con, con el tiempo y paro aquí. Gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias, Nicolás. Yo creo que hemos cubierto los tres temas que pretendía y tenemos todavía algunos minutos. Me gustaría hacer algún comentario sobre los temas de Rusia por dentro y centrarme después en los pocos minutos en el tema de Ucrania que, y de la invasión de Ucrania. Simplemente como comentario uno, yo creo que la crisis económica va a ser brutal en Rusia, va a ser brutal en Rusia, está a punto del default. Eh, está presenciando la huida de las élites mejor preparadas que no quieren someterse a ese sistema. Es un estado policial, un estado policial el control de los Siloviki es absoluto y por lo tanto eso es un problema. Eh, pero al mismo tiempo vemos, sin embargo, yo creo que las intervenciones de los dos apuntan en esa dirección. Los datos del Levada Center que comentábamos antes también, que esta no es solamente una guerra de Putin, en buena medida Rusia está detrás. En los parámetros que tú mencionabas anteriormente no son los parámetros de Putin, son los parámetros de Rusia. Incluso no has mencionado uno que me parece relevante, que es la búsqueda de salidas a mares de aguas cálidas, que es otro tema también que forma parte de los parámetros históricos, históricos de Rusia. Por lo tanto, ahí tenemos todo un tema. Eh, y, y un último comentario sobre ese. A mí me choca mucho el lenguaje del Kremlin. De que esto son soluciones técnico-militares. Esto fue una expresión, claro. Cuando, cuando un país te dice que va a utilizar soluciones técnico-militares, pues, pues ármate, 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 ármate de verdad, porque esto no es broma. Pero claro, que, que dentro de la panoplia de instituciones o instrumentos a utilizar figuren soluciones técnico-militares es tremendo. Pero voy, voy a Ucrania, que me quería, como digo, dedicar los últimos minutos y hago algunos comentarios, ¿no? Uno, eh, ha quedado en el aire el papel de China, que me parece, fundamental, ¿eh? me parece fundamental, especialmente, por ejemplo, en el tema nuclear. Una de las preguntas es: ¿en qué medida corremos el riesgo de que efectivamente Putin dé el paso, la escalada a lo nuclear? Yo, yo tengo la impresión que eso sería línea roja para China. Es transformar. Sí, pero ya que has mencionado, y perdona que te interrumpe, por favor, explica la estrategia del loco que escribiste ah, sí. en eh, un artículo en el mundo eh, y sí. yo creo que que primer, que esto tiene que ver con la posibilidad de que Rusia usase... y eh. has mencionado brevemente pero yo creo que esto es muy importante la estrategia del del sí, la loco, estrategia del loco del... que, que esas dicen que la inauguró Nixon en Vietnam está en la teoría <laughs> de juegos la estrategia del loco consiste en decir bueno como yo soy un loco soy impredecible y como soy impredecible puedo hacer cualquier disparate y cualquier cualquier locura y por lo tanto tú tienes que tener mucho cuidado conmigo porque yo soy un irresponsable total. No, no, no hay expectativas razonables en relación conmigo. Es decir, por lo tanto, puedo, puedo utilizar armas nucleares tácticas o, 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 o estratégicas o cualquier otro, o cualquier otro disparate eh, y eso es lo que me blinda ante la posibilidad, vamos, ante la posibilidad, ante el hecho de la invasión de un país vecino. Por lo tanto, esa es la, la, eso es lo que ha venido, lo que ha venido a, a, a cambiar. Yo creo, yo creo, y eso me gustaría, yo creo que para China eso sería una línea roja, porque eso es transformar lo que es en este momento una guerra regional. No nos engañemos, esto es una guerra europea, no es una guerra global, no es una guerra mundial, la transformaría en una guerra mundial con una crisis económica brutal que a China no le interesa nada. Por lo tanto, me parece que eso es un tema, eso es un tema interesante. El papel de China en todo esto. Segundo, la Unión Europea. La Unión Europea, efectivamente, lo señalabas Nicolás, no ha hecho nada, tal, estuvo cuando, cuando Crimea pues no dijo nada. Eh, pues perfecto, de pronto, de pronto, no sé si está aprendiendo a hablar el lenguaje del poder, como ha dicho José Borrell, con una frase muy rotunda, pero sí está camino de empezar a ser un actor geopolítico y geoestratégico relevante en el ámbito de las acciones económicas. De modo que bueno, aquello de que no hay mal que proveer no venga, en el fondo, pues esto, esto está despertando. Por ejemplo, lo vemos en los sondeos que se están haciendo en este momento en España, que es, es impresionante el cambio que se ha dado en la opinión pública española a favor de los gastos en defensa, a favor de la OTAN, a favor del apoyo con armas, con armas a, a los ucranianos, y decía, hay un cambio tremendo en Europa, tanto el papel, el papel de Europa. Y luego, centrándonos más bien, más bien en, en, en Ucrania, eh, podemos decir que, 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 que Putin ha perdido ya la guerra, salvo en lo que mencionaré, quiero decir... Pretendía abrazar a Ucrania y se ha ganado la, el odio eterno a los rusos por parte de los ucranianos en varias generaciones. Pretendía debilitar a Europa, la ha fortalecido. Pretendía debilitar a la OTAN y la está fortaleciendo. Vemos que Suecia y Finlandia están en este momento. Pretendía echar a Estados Unidos de Europa y lo que ha hecho ha sido meterla de nuevo. Cuando Estados Unidos quería desentenderse de Europa, centrarse en el Indo-Pacífico, que es lo que le interesa, pero, pero, pero al contrario, esto la, la, la mete de nuevo. En lo único que está teniendo un éxito considerable es en eh, vigorizar y en fervorizar a la población rusa detrás de su liderazgo. Es decir, ahí es donde casi en lo único, que no es, que no es de verdaderamente irrelevante, pero, pero un, en lo único. ¿no? De modo que, 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 no sé, ha perdido la guerra, no ha perdido la guerra, eh, probablemente el resultado es una tregua estilo Corea. Eh, pues se, se paran las para el, el conflicto y lo que allí, allí donde los ejércitos han llegado se establece una línea una línea de, de, de desmilitarizada a ambos lados y a circular. ¿no? Y esperemos que el tiempo, y eso no sería probablemente es la mejor solución, casi la única solución, como mencionaba. Bueno, me gustaría que comentarais un poco un poco este tema de, de, de Ucrania. Eh, y quizás primero tú, Nicolás, y luego, vale. y luego que cierre que cierre Muy bien, pues intento ser muy rápido. Eh... A ver, eh, tres comentarios muy rápidos. Eh, sobre lo de las fronteras, eh, antes se me olvidó comentarlo. Eh, y esto tiene que ver con el tema nuclear, ¿no? Eh, hay esta percepción en Rusia, ¿no? Todavía la mantienen, es, bueno, viene de muy lejos, ¿no? Como explicaba Mira, de hay que expandir siempre las fronteras. Hay el chiste ese de que la única frontera que sienten segura es aquella en la que hay un soldado ruso en ambos lados, ¿no? De la frontera. Pero, pero claro, eso también... Digamos, bueno en términos históricos lo podemos entender no y que persiste esa percepción en parte pero tal y como nos recuerda el Kremlin prácticamente a diario teniendo en cuenta que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo es un elemento que una variable que tiene que poner en la ecuación no o sea no necesita una pregunta. el arsenal nuclear funcionará porque el ejército no funciona ¿eh? bueno, los mejor que están oxidados me decir, mejor no, no tener que descubrirlo no, pero, pero, pero bueno, bueno, yo supongo que sí, porque desde luego incluso en los 90 eso sí que lo mantuvieron, porque ellos sabían que, y por eso, en fin, ellos tenían muy claro que era el elemento sobre el que podían seguir sosteniendo su capacidad de influencia, de gran potencia y de soberanía. Entonces ahí yo, en fin, yo si tuviera que apostar dinero, estoy seguro de que ahí sí que han sido muy, muy cuidadosos, vamos, ¿no? Y eh, lo, lo mantienen. Claro, eh, aquí lo que pasa es que eh, en los últimos 20 años eh, lo que se han hecho es que, como tenían desventajas convencionales, no, por tener menos recursos económicos, invertir menos, etc., desarrollar esta idea oh, de las eh, armas nucleares tácticas, en ¿no? las que una cabeza nuclear más pequeña, pero bueno, y con la vocación de usarla. ¿no? Entonces, este es un riesgo que está ahí, obviamente, en el contexto ucraniano. Eh, pero que tiene ahí, eh, o sea, yo creo que hay dos o dos o tres elementos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Uno es depende también de lo que se diga desde el otro lado, ¿no? Porque en Europa a veces yo veo demasiada rapidez en la idea de para evitar traspasar el umbral nuclear lo que tenemos que hacer es siempre plegarnos, ¿no? y, y, y rendirnos eh, anticipadamente, ¿no? Yo creo que no, que hay que tratar de generarles disuasión, ¿no? eh, Por nuestro lado, ¿no? Hacia Rusia que es, como comentaba también antes Mira, ¿no? o sea, nuestra disuasión pues está muy en precario, no claramente. Y eh, entonces cuando Rusia amenaza, pues habrá consecuencias impredecibles. Bueno, pues hay que decirle, pues serán impredecibles también para, para vosotros. no Es un poco, esta es la lógica nuclear, quiero la decir que de no queremos eso, pero si llegáis a ese extremo, pues nosotros también disponemos de, de los medios ¿no? para esto. Y yo creo que evidentemente que hay, eh, por meter el tema chino, a China esto eh, claramente no es un plato de su gusto, porque entonces el, el, la guerra adquiriría efectivamente una dimensión muy diferente, ¿no? eh, Y rompería también un tabú, ¿no? Porque las armas nucleares hasta ahora, digamos, ha sido el elemento de disuasión que protege tu soberanía y tu territorio nacional, no algo que utilizas para doblegar a un vecino, ¿no? no es, desde luego, rompe con la lógica o el espíritu del tratado de no proliferación, a su vez, o sea, digamos, eh, supondría unos cambios muy, muy profundos, ¿no?, y que yo estoy de acuerdo contigo que no creo que sea del interés de China, porque, desde luego, lo que sí provocaría, claramente, una proliferación muy rápida eh, en otros lugares, ¿no?, todo el mundo querría tener su propio eh, recurso de última defensa, ¿no?, China eh, también, como ha comentado, mira, hay una posición ambivalente y ambigua en la medida que no quiere que Rusia pierda eh, y desde luego que quede humillada, derrotada y demás, aunque también con una Rusia debilitada China también puede extraer muchos beneficios, beneficios. ¿no? Sí. <laughs> quedarse muchas cosas ¿no? de, de tecnología militar, de recursos naturales, etc. Eh, y entonces ahí yo creo que van a intentar hacer una componenda ¿no? y jugar a varios equilibrios en la que Occidente tampoco salga reforzado, Y ¿no? ya concluyo con esto, ¿no? Porque todo lo que has dicho, eh, en fin, es, en fin, es, es evidente que está pasando eso, ¿no? La Unión Europea está siendo reforzada, la OTAN también, pero yo creo que es prematuro dar la guerra por perdida para, claro, para Rusia. Creo que todavía eh, aún tienen recursos y, desgraciadamente, carne que echar a la picadora y, y esto todavía veremos, porque aunque evidentemente, o sea si, si realmente esperaban conseguir algo muy rápido, ¿no? un cambio en, en Kiev muy rápido, el resultado hubiera sido radicalmente distinto, ¿no? Eh, porque Estados Unidos seguramente pues, hubiera sido más ambiguo, hubiera, bueno, pues y esto hubiera generado o sea, ahí habría salido Rusia muy reforzada. Ahora, bueno, eh, es una situación más complicada, pero probablemente también piensan que a nosotros también se nos va a hacer muy pesada esta situación. Y los costes económicos en Europa, eh, la población europea, las ciudadanías europeas en general, no los llevan, no los sobrellevan bien. O sea, ahí puede haber mucha tensión política a medida que pues, la inflación, todo esto vaya generando mmm, problemas acumulados, ¿no? Ya veremos. Eh, en junio ¿no? se dice, no, se anuncia estos, estos días ¿no? que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda, todo esto ya veremos. O sea, um, o sea que ahí, digamos, puede haber elementos eh, tal, eh, complicados. Bien. Y termino, una vale. frase solo: vale. vigorizar a la población rusa, totalmente, eh, cierto, o sea, es así, pero ahí, eh, lo que comentaba antes, ¿no? también entraña riesgos para el Kremlin, porque a Putin esto siempre, el escenario que le ha preocupado realmente, lo que realmente le ha dado miedo, no es una invasión, un ataque de la OTAN que yo nunca jamás he oído a nadie en ningún sitio plantear eso ni siquiera como posibilidad. Pero sí algo eh, con relación a su población, ¿no? mm. esto sí. Entonces, claro, tenerlos activados y si luego los resultados no son satisfactorios, también ahí puede haber nuevas frustraciones. O sea, que también entraña riesgos, digamos, esto, esta movilización. Por eso ellos se ven jugado a la aceptación pasiva. Mira, cinco Die minutos más cinco que le robamos. Cinco, al reloj. bueno, Diez. no, cinco, <laughs> con cinco. cinco me vale. No, eh, no pero eh, un, un comentario de, de mantener población activa y apoyando al régimen. Eh, una de las encuestas que Levada Center citado realiza cada cuatro años, uh -huh. desde 1996, cuando, uh, cada cuatro años lo hace, cuando se pregunta a los rusos qué usted espera de su gobierno, uh, alrededor de 80% responde que sea gran potencia, que, que mi país sea gran potencia. Quiero decir que es una relación interactiva entre Putin sí, y, bueno, lo que uh, tú también, y los Dios. rusos. no? Esto, sí. esto es importante. Respecto a Ucrania, eh, estoy muy de acuerdo uh, que es eh, muy prematuro hablar de que Rusia está perdiendo la guerra. De hecho, a veces me parece muy propagandístico. Eh, comprendo que tenemos que animar a Ucrania, pero realmente no tenemos ningún dato sobre las bajas militares ucranianas. Esto es, claramente forma parte de la estrategia. Se insiste mucho en las víctimas civiles porque esto da apoyo a la ayuda militar y financiación. Eh, y bueno, la indignación moral ante los civiles indefensos es la parte de la guerra que, eh, que claramente aquí... Eh, tiene un papel, pero realmente no tenemos ninguna información en qué estado está Ucrania y tropas ucranianas. Esto no sabemos hasta cuándo puede, eh, pueden aguantar. Segundo, Rusia está allí. Y una, creo que una de las razones por la que Ucrania eh, no ha recibido el plan de entrar en la OTAN, sino solo esta eh, promesa que le ha creado un verdadero problema, una promesa que, que no se cumplía, que no la hemos mencionado, pero creo que es muy importante, una dimensión muy importante en esta, uh, en esta guerra, era que no sabíamos si la OTAN de verdad puede defender a Ucrania frente a Rusia. ¿no? Uh, creo que es una de las razones. Y Rusia está allí. Y creo que es superior en términos militares convencionales. También hemos visto que hasta ahora lo ha usado de una manera bastante inepta y, y con un fracaso, pero también esto forma parte de la guerra. Los errores um, rápidamente se aprende de ellos y hay una uh, reagrupación y, y una reestructuración y cambio de, eh, de objetivos, uh, etc. ¿no? Y segundo, creo que es una conclusión muy desesperante que independientemente de, de una si, si Rusia sea derrotada en esta guerra, que creo que es poco probable en términos absolutos. Yo creo que Rusia nunca va a, a renunciar a sus objetivos políticos, que es convertir Ucrania en un Estado fallido sí. y borrar su independencia como Estado soberano y su política exterior, su deseo de unirse al Occidente. Y y, eso ya lo, eh, eh, ya lo ha conseguido. La idea de tener Donbass allí y de los acuerdos de Minsk II eran poder influir de de desde Crimea y Donbass a hacer esto a escala grande en territorio de Ucrania. Ha fracasado allí, ha empezado invasión militar. Y yo creo que va a ser una, eh, un, un objetivo persistente y que sigue siéndolo y que Rusia se va a ir adaptando, pero no va a renunciar pronto a este, eh, a este objetivo. Y me queda un minuto. No, te quedas, te quedas eh, mal, bueno, dos, cinco. tres. Eh, respecto a la Unión Europea, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho y yo creo que los mismos europeos se han sorprendido consigo mismos. <laughs> bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Pero de, de los elementos que habéis comentado, yo añadiría uno más. Yo creo que entre los europeos hay un miedo que el próximo presidente puede ser Trump o alguien al estilo de Trump. Y que. Que, que, que seriamente tenemos que prepararnos para eso uh -huh. y que también nos hemos dado cuenta que tenemos una guerra en Europa y que seguimos dependiendo todavía del paraguas de seguridad, tanto nuclear, pero y en términos convencionales, eh, convencionales de los Estados Unidos. Por mucho que hablamos de allí, todavía dependemos de la OTAN y de los Estados Unidos, y tenemos que prepararnos por un Trump eventual, ¿no? Esta, esta es la... Y respecto a China... El tema eh, nuclear y el tema nuclear, El ¿no? tema nuclear, yo... A mí me gusta mucho esta observación tuya de que, de que hasta ahora eh, armamento nuclear ha sido defensivo, desde caída de Gaddafi ha sido defensivo en términos de conservar el régimen... Sí y Corea del Norte es otro ejemplo de ello, creo que esto lleva hacia prolifer proliferación nuclear, uh -huh. porque alguien que tiene armamento nuclear nadie se atreve a, a fomentar un cambio de, de régimen, uh -huh. pero claramente eh, Rusia, eh, la, eh, la doctrina militar de Rusia eh, oh, oh, contempla cuatro posibilidades de uso de armamento nuclear y las cuatro son, serían consecuencia de un ataque nuclear, directo a Rusia o la cuarta posibilidad es cuando alguien ataca a Rusia y Rusia está literalmente uh, desapareciendo no sería como la última defensa pero siempre en el territorio de Rusia por lo tanto un ataque nuclear en Ucrania sería en contra de todos los documentos oficiales el de, de Rusia incluso no y yo creo que sería la línea roja yo estoy de acuerdo con Nico que ellos lo tienen para presumir de lo que tienen y aman, amenazar uh, con ello, pero creo que sí que definitivamente sería línea roja tanto para Rusia como por supuesto para uh, para China. Pero un amigo ruso que no es pro Putin o por lo menos no se declara, <laughs> ya ya empiezo a sospechar de todos casi. Eh, dice, bueno, pero el Occidente nos lleva 2-0 en ello, porque América tiró dos bombas nucleares, digo, bueno, para, no es lo mismo, ¿no? Mm. Eh, qu quiero decir que, que siempre hay esta, este acuerdo de la Segunda Guerra Mundial y lo que Nico, y lo que Nico uh, ha, ha explicado. Y para acabar, yo francamente creo que China va a hacer todo posible para apoyar a Rusia. ¿Por qué? Porque China y Rusia ya consideran que el mundo internacional creado después del final de la Guerra Fría ya no existe. Y aquí hay que tomar posiciones por la distribución nueva del poder en un nuevo orden eh, internacional donde ellos, tanto Rusia como China, pretenden tener un orden policéntrico, como lo llaman, y que, y con esto acabo... Si miramos el mapa de la condena y los países que han introducido eh, sanciones económicas en Rusia, vemos que 12% de la población mundial, que es Occidente, que es la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Singapur, son 12% de la población mundial. El resto ha condenado o no. O se ha abstenido, pero no ha introducido sanciones económicas. Y estamos muchísimo más interconectados eh, que en la Guerra Fría. Y yo, eh, eh, yo creo, yo he emigrado al occidente porque me gusta, ¿no? Por, claro, porque, porque es lo mejor que considero, sistema político democrático, eh, libre, libre mercado, respeto a los derechos humanos, igualdad ante la ley. Pero yo creo uh, que otros países eh, claramente quieren que los Estados Unidos uh, deje de decirles lo que tienen que hacer y que así van a actuar. Y aquí acabo. Pero no eres solo tú quien quiere y valora Occidente. Todos los emigrantes del mundo votan con los pies. ¿Y a dónde quieren ir? Pues quieren ir o a Estados Unidos, a la Unión Europea. Yo no conozco emigrantes que digan oh, qué bien, me voy a vivir a Moscú o me voy a vivir a Wuhan. Pues no los conozco. Por algo será, por algo será. Por tanto defendamos, defendamos lo, que tenemos. lo que tenemos, que parece que es bastante valioso. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que hemos cubierto. con creces todo o programa que tenía, se nos quedan evidentemente muchas cuestiones, pero hemos cubierto otras muchas. Regresaremos el 25 de mayo, seguiremos pensando el siglo XXI. En esa nueva ocasión romperemos con la, con la racha geopolítica que llevamos, China, Rusia, nos iremos a un tema que es muy importante, que nos afecta a todos, también de enorme actualidad, que es el feminismo, o por decirlo con el título que pretendo abordarlo, los muchos feminismos, porque por fortuna pues hay, también en ese terreno hay mucho debate. Lo abordaremos el 25 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora y hasta la próxima.